La revolución industrial implica un proceso de tipo económico, pero que también implica una profunda transformación social. De tal manera, la sociedad se va a transformar. El espacio urbano, sobre todo, el cual se expande y experimenta fenómenos como el trabajo industrial. Estos acomodamientos de las ciudades la van a llevar a necesitar nuevas infraestructuras y nuevas formas. Ante el fenómeno de la revolución industrial surgen requerimientos que tienen incidencias en las nuevas infraestructuras arquitectónicas, generando nuevos tipos de edificios que no existían previamente y que están netamente ligados a la forma de la ciudad industrial. Una parte de la construcción y la tipología que se va a construir tiene que ver con la infraestructura de los transportes. Una gran parte del fenómeno de la revolución industrial se entiende a partir del desarrollo del ferrocarril, con lo cual los espacios ligados al sistema de transporte ferroviario van a ser progresivamente más importantes y más grandes. Ante la necesidad de trasladar tanto personas como bienes que se fabrican, se van a desarrollar entre estas infraestructuras toda una serie de puentes, estaciones de tren, barrancas de estacionamiento para almacenar distintos tipos de productos. Se van a utilizar nuevos materiales, encontrando nuevas tipologías arquitectónicas únicas, bibliotecas, grandes talleres, casas familiares del tipo estandarizado y un largo etcétera. También se utilizan nuevas formas constructivas, planteando una transformación que no se reduce a cuestiones ornamentales, sino de tipo estructural. Comenzará a instalarse la forma constructiva que actualmente tenemos, ligados a materiales como el hierro plegado y procesado industrialmente, el hormigón, el acero, el vidrio industrial, productos industriales que sirven a las formas constructivas modernas. Las estructuras no se piensan a partir del uso de la piedra, del tallado o de aquello que había sido lo tradicional o paradigmático hasta la edad moderna, sino que ya estamos en un tipo de construcción que utilizan estructuras que funcionan y se diferencian debido a su diseño en un taller. No se diseñan el mismo espacio de construcción, pero tienen en cuenta las características del espacio. Para la construcción de un puente, por ejemplo, debemos tener en cuenta los obstáculos a enfrentar, su construcción por piezas, se montan en el espacio y se desmontan. Son reutilizables mediante la retirada de bulones y soldaduras. En el caso de estas estructuras más complejas, tienen que ver precisamente con sistemas de comunicación que expresa de alguna forma la falta de interés en su perdurabilidad. Sin embargo, han probado ser muy eficaces en su construcción y han pervivido. Es notorio que a pesar de las innovaciones tecnológicas y de material, lo que se genera es algo que se conoce como estética de hierro, una estética que no se despega de las formas ligadas a la arquitectura del pasado. En el caso del puente de Brooklyn del año 1870, observamos un puente compuesto de hierro, acero, de cables pretensados, una estructura moderna desde su composición, pero desde el punto de vista de su forma nos encontraremos con arcos ojivales más o menos pronunciados. Para pensar en algo bello fabricado con hierro es necesario adosar o articularlo a formas ornamentales que provienen del lenguaje del pasado, es decir, movimientos del clasicismo, del gótico. Algunos autores usan el término neo-revivals, los cuales ponen el acento en los lenguajes del pasado. Lo que están haciendo es utilizar esas formas constructivas del pasado de manera decorativa sin utilizar el sistema constructivo que representan. Es decir, utilizan elementos modernos como es el hierro en estructuras que originalmente eran de piedra, simplemente copian la forma, no copian el uso de la piedra. Un sistema con leves diferencias se utiliza actualmente, sin embargo, la forma ornamental y decorativa mira al pasado. El arquitecto español Chueca expresa que la burguesía utiliza las formas del pasado que le brinda cierta capa de prestigio gracias a la referencia cultural de la historia. Mientras estos cambios están sucediendo, observando este tipo de construcción técnicamente supermodernas en ese momento, ligada al proceso industrial y a las formas técnicamente más desarrolladas en términos de lenguaje arquitectónico, no hay una resolución moderna, sino que es resuelta de manera antigua mediante la historia. Sin embargo, esta no es la única manera. En las estaciones podemos encontrar un arco central acompañado de arcos ojivales secundarios. Los arcos refieren a una visión histórica. Podemos pensar en otras formas debido a procesos y espacios industriales. Prestemos atención a la costa este de los Estados Unidos. Lo que empieza a aparecer son nuevos materiales y exploración que brindan estos materiales. Es más sencillo explorar material con el armado y desarmado de piezas más que con el tallado en piedra. Las posibilidades
autoridades que generan estas propuestas se alejan cada vez más de esas miradas historicistas y del recurso del ornamento desde la historia. Habrá una preocupación por generar otro tipo de construcciones mediante el uso de nuevas tipologías. En el caso de la Escuela de Chicago, que genera su principal innovación, es decir, el rascacielos, relacionada con la propia historia de Chicago. Hacia fines del siglo XIX, la ciudad sufre un gran incendio debido al uso de la madera en la construcción de viviendas. A partir de este fatal incendio, la ciudad deberá ser reconstruida, planteándose una concepción del uso del espacio completamente diferente. Se empieza a dividir el espacio y a utilizarlo con una lógica organizativa profundamente racional. El rascacielos hace uso y desarrolla las posibilidades de las técnicas constructivas nuevas. Estructuras de hierro y hormigón, el uso de vidrio, configuran un espacio o edificio por plantas a partir del sostén de una estructura de hierro y hormigón. Fachada de vidrio es posible debido a que se sostiene por medio de columnas de hierro y hormigón, semejantes a edificaciones actuales. Los rascacielos persiguen un criterio más racionalista, porque no solo hay una liberación de las imágenes academicistas e historicistas del lenguaje de la antigüedad. Todo el adorno o aquello que no tiene una utilidad no es utilizado, sino también que presenta un uso del espacio de forma que garantice su mayor aprovechamiento. Por medio de una mayor cantidad de metros disponibles, lo que hacen es generar una superposición de plantas, permitiendo en un mismo terreno, difícil de expandir por sus medidas concretas, multiplicar todas las veces que permita la estructura técnica y esta superficie del terreno, garantizando un máximo aprovechamiento. Los rascacielos serán edificios destinados al mundo económico, emplazados en zonas de oficinas comerciales donde trabajan profesiones relacionadas con la bolsa o las actividades financieras ligadas al mundo del sistema capitalista. La Escuela de Chicago pretende despojarse no solo de las características ligadas al historicismo, sino también de aquellos elementos que tuvieron que ver con lo ornamental en sí. Hay otros formatos, por ejemplo en el caso europeo, van a compartir ciertas cuestiones con la Escuela de Chicago y en otras se van a alejar. Estas serán llamadas los modernismos. Se pueden encontrar con distintos nombres dependiendo del espacio geográfico que se mire. Tienen cosas en común con la Escuela de Chicago y cosas en las que se distancian. Comparten con la Escuela de Chicago un profundo rechazo a la pauta historicista, al academicismo y al uso del lenguaje del pasado. Usos de capiteles, frontis, arcos de medio punto, arcos ojivales, negando su uso. Proponen una idea de ornamento distinta, volviendo a un elemento central. Los modernismos van a ofrecer una serie de experimentaciones mediante intentos de construcciones, proyectos únicos y diferenciados. Cada construcción posee sus propias características. Los autores Nieta Alcaide y Antigua del Castillo se preguntan, ¿cuáles son las articulaciones que genera el modernismo? Debido a su interés por lo ornamental y su diferenciación con los historicistas, plantean un nuevo lenguaje, poseyendo dos características principales. Primero, el uso de características provenientes de un lenguaje ya existente, generando ideas nuevas. Segundo, voluntad por generar un diseño integral en donde confluyen tanto las bellas artes como también las artes decorativas o artes menores. Cada movimiento va a proporcionar búsquedas que las diferencian. Los modernistas buscan un estilo unificado y a la vez una utilización artesanal y creativa de la innovación. Reconocen la existencia del uso de los materiales industriales, es decir, hierro, vidrio, hormigón moldeable. Se preguntan las posibilidades de hacer un uso artesanal de los nuevos materiales sin un uso seriado, es decir, un uso repetitivo y fabril, haciendo uso de otros saberes que son parte de los repertorios de los arquitectos referidos a la carpintería manual, la joyería, al trabajo en vidrio, al emplomado de cristales, a la cerámica. Claro ejemplo de este último es Gaudí y sus propuestas referidas al uso de los cerámicos y azulejos. Los modernismos presentan diferencias entre sí, como el caso francés o el belga. Ambos apelan a lo vegetal, a formas que recuerdan las formas de la naturaleza, por ejemplo las plantas y los animales. También van a centrarse en las formas femeninas, interesándose por generar figuras curvas, elegantes, estilizadas, que tienen vinculación con la mirada del cuerpo femenino bello, en ese momento históricamente hablando, guardando una relación con la biología y las plantas. Imágenes van a llevar a la producción y a un diseño inicial de toda una serie de elementos. De lo que se trata el diseño integral es de crear un espacio en donde todos los objetos, que son a su vez objetos únicos pensados para ese espacio, formen una unidad espacial.
social coherente. Lo que se va a producir es un diseño que se atiende y utiliza la misma pauta tanto para la construcción de la casa, los muebles, la vajilla, etc. Un broche creado por René Laliquet en 1899 llamado La Libélula, a partir de ahí que recupera las ideas de la casa que le construyó a sus clientes. Se generan opciones que tienen mejor aprovechamiento del espacio. Esta casa recurre a la idea de lo vegetal, de las formas curvas, elegantes, y también hace uso inteligente de los materiales industriales. La diferencia es en el uso artesanal, columnas de hierro con motivos naturales, que se aleja de la pauta historicista y crea nuevas formas a partir de un diseño integral. En la casa, todos los pisos están hechos con mosaicos, técnica común europea, y repiten el motivo de golpe de látigo, de curvas y contracurvas. Se repite en el techo, en la baranda de la escalera, en la puerta. Todo refiere al intento de integración de un modelo. En el caso de Gaudí, en Cataluña, España, también hay una preocupación por el uso artesanal de los elementos ligado a la recuperación de un oficio muy difundido en la península ibérica, que es el de los mosaicos. Hará uso de la curva, de lo vegetal, del orgánico, mediante la madera. Destacará principalmente por el uso de la luz, conceptos como reflejo de la luz, su refracción, cómo a partir del uso de que se le quiere dar, se construye. La escuela de Glasgow, cuyo referente es McIntosh, junto a su familia, generaron un pequeño movimiento hacia finales del 19 y principios del siglo 20. Generaron búsquedas ligadas a lo orgánico y vegetal, pero más enfocadas en ver las posibilidades de geometrizar esas formas y estilizarlas. La única diferencia de McIntosh con otros estilos es que no hace uso de las curvas, predominando en él la línea recta. También se puede encontrar la idea en donde la búsqueda del diseño integral, en donde todas las partes van a ser utilizadas en el espacio, cumple con la misma imagen del diseño. Las sillas poseen un patrón que se repite en los muebles, en las lámparas, en la pared, en los cierres de las ventanas incluso, el mobiliario, la mesa del centro, la casa íntegra se construye pensando en un parecido con una estructura vegetal viva. En la planta inferior nos encontramos con las raíces, la luz es más oscura y difusa, sin embargo tiene el mismo patrón que la planta alta, posee un reticulado geométrico en mesas, sillas, en las lámparas refieren a una rosa, como en la planta alta. Nieto Alcaide y Antigua Castilla mencionan que estas características son fundamentales porque el modernismo responde tanto a la consolidación de la burguesía industrial que encargaban estas casas de gran valor económico, como también en la creencia de los valores del progreso, se vincula a la voluntad de mostrar el poder burgués y mostrar cierto desprendimiento de la mirada tradicional y la referencia histórica. La burguesía es el sujeto que va a transformar el mundo sin mirar al pasado. Los modernismos son evasivos y se desprenden de lo real, el pasado y el futuro, el cual genera dudas e incertidumbre. Dejándola por fuera, van desconectando estas premisas estéticas y del diseño de la realidad de la ciudad moderna. Esto de alguna forma está dando el puntapié inicial a la conciencia mayor de que el lenguaje artístico es un lenguaje en sí, es autónomo de las formas a la cual va a representar.